Tenemos presente a nuestra reina saliente. Ella es Gabriela Astrid Guzmán Serrano, para quien pedimos también un fuertísimo aplauso. Y tenemos también cuatro hermosas candidatas, a quienes desde ya agradecemos mucho también a sus familias por apoyarnos, por apoyar esta obra del Señor, porque no es una obra de nosotros, es una obra para honra y gloria de nuestro Dios. Agradecemos a la familia de la niña Dinora Guadalupe Hernández, para quien pedimos un fuerte aplauso. También tenemos presente a la señorita Natalia Adelina Landaverde, para quien también pedimos un fuerte aplauso. También tenemos presente a la niña Karen Elizabeth Navarrete Cortés, para quien pedimos también un fuerte aplauso. Y también, pues, allá, ¿verdad?, de la zona alta, de allá, tenemos a la niña Michelle Azucena Martínez Montano, para quien pedimos un fuertísimo aplauso. Le va a entregar un sobre a cada familia, pueden pasar a recogerlo. Se va a hacer un solo escrutinio. Ahí ustedes pueden depositar una cadenita, un anillo, la escritura de la casa, la factura del perrito, todo, ¿verdad? Cajas de zapatos nuevos, la clave de la remesa, todo lo que ustedes quieran colaborar. Miren, este año nosotros como comité recibimos este trabajo dentro de la parroquia y ha sido un reto tomarlo, y ustedes, y Dios lo sabe, que hemos trabajado limpiamente. Ahorita esta fiesta patronal prácticamente nos va a importar un aproximado de casi $3,000. Agradecemos infinitamente, y ustedes deben de saberlo, que lo que es la alcaldía municipal nos ha apoyado con $1,000, con lo cual se va a incurrir en lo que es el gasto de pólvora. Aparte de eso, traemos una carroza que es diferente a las carrozas de otros años, porque es una carroza totalmente de flor natural, donde viene la Virgen oculta y va a ascender. Nos va a acompañar lo que es la banda regimental para el momento de la ascensión de la Virgen. Y también, pues, tenemos la visita de nuestro señor obispo, a quien se le va a servir un almuerzo también un tanto diferente, y así pues otro gasto, ¿verdad?, que se nos acompañan. Y nosotros, pues, gracias a Dios y a estos aportes y colaboraciones de ustedes, que son la comunidad, podemos afrontar estos gastos. Así que ahorita ya Sarita ha repartido lo que son los sobres, y pues para dar inicio, ¿verdad?, tenemos unos artistas invitados. Ellos son los hermanos Guillén, a quienes les agradecemos mucho porque valientemente nos quieren deleitar con esa hermosa y potente voz que tienen, que es un regalo que Dios les ha dado. Y esta mañana lo recibimos con un fuerte aplauso. Aquí presentes por apoyarnos, por acompañarnos en esta elección de la reina de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe 2019-2020. Gracias a nuestra reina saliente, ella es la señorita Gabriela Astrid Guzmán Serrano. Ella es nuestra reina saliente gracias a sus padres, a sus abuelos, a su familia, por habernos apoyado. Gracias también a que este año tenemos a nuestra hermosa reina del maíz, que hoy nos acompaña y también nos va a acompañar el día de la Virgen de Guadalupe. Y por supuesto, el día 12 vamos a tener nuestra nueva soberana, que va a ir también en la carroza de la Virgen. Así que ahora todavía no está listo. Ya está listo por ahí Manuel Guillén, a quien es un artista internacional conocido en YouTube, y la verdad es un gran talento de aquí de Tierra Blanca, y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer estar nuevamente acá para compartir con ustedes un poco de lo que es la música, este bello arte que es música. En esta ocasión voy a presentar un cantar, así que venga para acá, bebé. Pido un aplauso para ella, por favor.
Bueno, y la siguiente canción es un tema muy conocido por ustedes, de Roberto Carlos, y se titula Un Millón de Amigos. ¿Qué suena? La Virgen María de Guadalupe
le siga bendiciendo a ellos y a su familia. Pues ahorita vamos a llevar a cabo lo que es el escrutinio. El escrutinio, pedimos por favor a don Ismael, que está por allá. ¿Dónde está? Allá está. Con hermana Sarita, que se acerquen a esta mesa. Y pues para el escrutinio vamos a pedir que se acerque un representante de cada niña. Van a entregar el sobre. Una vez se entrega el sobre, ya no lo vamos a poder regresar. Y ya cuando estén los cuatro representantes de las niñas, se va a dar apertura al sobre y vamos a contar y vamos a saber quién es ahora nuestra nueva soberana. Les pedimos por favor que se acerquen lo que son los representantes de las niñas para que puedan en su presencia hacer el conteo. Y por ahí andan repartiendo un pequeño refrigerio. Les agradecemos de verdad que hayan venido y es algo que con mucho amor, con mucho cariño, con el comité preparamos y pues nos alegra mucho que lo hayamos podido compartir con ustedes. Agradecemos grandemente a la Renovación Carismática que nos han echado el hombro, nos han apoyado y por supuesto, ¿verdad?, pedimos a Dios que le fortalezca la fe y también la salud a todos los hermanos de la Renovación, quienes en ningún momento nos han apartado el hombro y nos han apoyado grandemente, para quienes pido por favor un fuertísimo aplauso. También pido un gran aplauso para las hermanas que han estado allá en cocina trabajando. Un aplauso para las hermanas, para los señores agentes que nos han acompañado y muchísimas gracias, ¿verdad? Ahora les pedimos por favor a los representantes de las niñas que se acerquen. Por ahí está el representante de Karencita, de Michelita, de Natalia, de Lupita. Por favor, les pedimos que se acerquen a la mesa y ahí se va a llevar a cabo lo que es el conteo de votos. Ahí viene Jorge a representar a su niña, la niña Natalia. Muy bien. Aquí viene también la representante de Michelita. Nosotros cuando anduvimos buscando a estas niñas en su bolsillo y en su corazón, porque a veces uno quisiera colaborar más, ¿verdad? Pero uno da pues lo que tiene y el Señor se lo va a duplicar grandemente. Les pedimos que se queden aquí los representantes. Acérquense. En este momento disfrutamos nuestro refrigerio y se lleva a cabo el escrutinio. Lo que es nuestra nueva soberana, les voy a pedir por favor primero que pase al frente Gabriela Astrid Guzmán Serrano. Démosle un fuerte aplauso, ella es nuestra reina saliente. ¿Cuántos años tienes? 13 años. ¿Y tienes a alguien algo que agradecerle ahora? A mi familia y a mi padre. Muy bien. ¿Te ha gustado la experiencia de ser reina? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Pues yo vengo mucho a la iglesia y pues fue un honor para mí ser la reina. Muy bien, te agradecemos mucho. Que Dios te bendiga, te mantenga en santidad. Nuestra Madre Santísima, felicidades y muchas gracias. Ahora también tenemos a esta hermosa niña, Madeline, a quien le pedimos que pase un momento. A ella ahora ha recibido su sacramento de la comunión y pues a pesar, ¿verdad?, de estar un poco ocupado el tiempo de su abuelita, de ella, ella hizo su espacio. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Madeline, muchas gracias y felicidades. Madison, le agradeces a tu mami, ¿verdad? Mucho, y decirle que la quiero mucho y le mando muchos besos a la Alejandra. Muy bien, gracias a la abuelita, a la mami, a su familia y a usted, Madison, por habernos acompañado. Dios le pague, fuerte los aplausos, muchas gracias. Ahora les pedimos que pasen al frente a estas cuatro hermosas candidatas. Ellas son las niñas Natalia Adelina Landaverde. Fuerte los aplausos, por favor. Ahí, al frente. También le pedimos que pase al frente Dinora Guadalupe Hernández Portillo. Ella también es parte de nuestra parroquia. Fuerte los aplausos. También la niña Karen Elizabeth Navarrete Cortés. Allá viene Karencita. Es muy conocida también.
Y por supuesto, recibimos a Michelle Azucena Martínez Montano. Fuerte los aplausos. Muy bien, ellas cuatro son las niñas que valientemente le han dicho sí al Señor, sí a María, y hoy nos han acompañado para poder elegir nuestra nueva soberana. Gracias de verdad a Natalia, a Guadalupe, a Karencita, a Michelita. Dios les pague a ustedes, quienes valientemente han venido a esta parroquia, que es su parroquia, su iglesia, y también, ¿verdad?, a sus familias, porque es un sacrificio y es una ofrenda. Y créanme que se dice que el Señor bendice al dador alegre, y si nosotros damos 100, el Señor nos da 1,000. Si nosotros damos 1, el Señor nos vuelve a dar 1,000, porque así de grande y de misericordioso es nuestro Dios y nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Para quien pido un fuerte aplauso, y que viva la Virgen de Guadalupe. Así que ahora vamos a dar lo que son los lugares y les voy a explicar. Ahora vamos a coronar a nuestra reina aquí, pero el día 12 va a ser coronada también por nuestro señor obispo, quien va a presidir la Santa Misa Solemne de la festividad de la Virgen de Guadalupe, y nos va a acompañar también en la carroza. Ahí también invitamos a los señores agentes, ¿verdad?, para que nos acompañen en todas las festividades de la iglesia. Y pues vamos a dar los lugares y les vamos a dar, de pedir que den un paso al frente. En cuarto lugar, la niña Michelle. Démosle un fuerte aplauso. Aplaudamos, muy bien. Gracias, Michelita, por habernos acompañado. Pasa a su lugar, por favor. Ahora, entre estas tres niñas, grande, mediana y pequeña, tenemos lo que es nuestra feliz nueva reina de la fiesta de nuestra Virgen de Guadalupe 2019-2020. En tercer lugar tenemos a Natalia Adelina Landaverde. Fuerte los aplausos para Natalia, por favor. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias a su mamá, a su hermana, a su familia. Y ahora, entre estas dos niñas, que también son, por supuesto, feligreses de nuestra iglesia, está nuestra nueva soberana. Démosles un fuerte aplauso a Guadalupe y a Karencita. No se cansen de aplaudir, que se escuchen hasta el cielo. Muy bien, nuestro segundo lugar es para esta hermosa princesita que se llama... ¿Quién habrá ganado? Nuestra hermosa princesa es Dinora Guadalupe Hernández Portillo, en nuestro segundo lugar. Fuerte los aplausos a Dinora y muchas gracias a su mamá por su colaboración. Dios le pague. Gracias, Dinora Guadalupe, muy amable. Y ahora sí, hacemos la presentación de nuestra nueva reina, nuestra nueva soberana. Ella es Karen Elizabeth Navarrete Cortés. ¡Fuerte! We'll be right back.
¿cómo se siente usted de ser nuestra nueva reina? ¿Está contenta? Sí. ¿Y a quién le quiere agradecer usted? ¿A su mami? Sí. ¿A su papi Jorge? Sí. ¿A la Sari? Sí. ¿A la Jace? Sí. ¿A la Sirvi? Sí. A todos, ¿verdad? Muy bien, ¿estás contenta, Karencita? Vaya, que Dios te bendiga y muchas felicidades. Gracias también a todos ustedes. Gracias, mi amor. Ahí está la mamá. ¿Dónde está la mami? Muy bien. Gracias por habernos colaborado a todos ustedes. De verdad, Dios les bendiga. Tenemos nuestra nueva soberana. Ella es Karen Primera, reina de las fiestas patronales de nuestra parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe. Muchísimas gracias. Que Dios nos bendiga y que nuestra Madre Santísima nos abrigue con su manto de madre. Pasen un feliz día. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron.